Yo me siento muy feliz cuando doy. Mi mamá decía que la mano que da espera recibir. Para mí la felicidad es siempre estar trabajando. Soy feliz con lo que hago, con mi trabajo. Es tener amigos, es nuestro caballo. Yo creo que es como disfrutar cada momento, disfrutar en cada lugar en el que uno está y con las personas con las que uno se encuentra. Sentir el aire, el agua, es disfrutar cada segundo que Dios me permite y que la vida me da haciendo las actividades que me gustan. ¿Cómo ve la pregunta? Es que me salieron las tripas. Yo soy feliz con mi negocio. Cuando estoy tocando el marisco, no estoy tranquila. Nada de aburrimiento. La felicidad para nosotros como llaves es estar en paz. Es cuando la madre tierra nos da toda la alimentación. Me siento feliz. Donde quiera que haya eventos, ahí voy llegando yo a vender mis productos. A 2000 ya. Pero yo me siento feliz cuando estoy bailando salsa porque la salsa para mí es un sentimiento. Soy feliz riéndome, bailando, cojo la escoba, el trapeador y hago mi oficio y voy gritando. Ah. Es ver un atardecer, cómo se oculta y cómo todo se pinta de amarillo. Es como la satisfacción que encuentras al ser lo que eres, ¿no? Al encontrarte con lo que dices y haces. Es como ser muy coherente con el espíritu. Para cantar las copitas y que todo te contento. Estamos todas felices aquí en este pueblo. El que ríe vive feliz. El que canta vive feliz. El que baila también vive feliz. A todas pelando los dientes, a toda hora. A continuación, RTVC Noticias, emisión Mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. RTVC Noticias del Mediodía. Más de 100 militares que erradicaban cultivos están retenidos hace dos días por una muchedumbre en Tibú. Ejército dice que es secuestro. Día sin IVA, con nuestros periodistas en Bogotá y las regiones, les contamos cómo va la jornada. El país superó el examen de la Corte Penal Internacional. El camino a la justicia y la paz es muy complicado, pero es el destino final que todos los colombianos quieren que se alcance. Conozca las condiciones que el país debe cumplir para lograrlo. Colombia derrotó el COVID. Bogotá con cero muertos, avances en vacunación, aumento de aforos en espectáculos. ¿Es hora de cantar victoria? Expertos responden. Curiosa campaña de la ONU ambienta la cumbre COP26. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Este domingo, la agenda de representantes de 197 países debe colorearse de verde. Espere el cubrimiento de RTVC Noticias. Cartel de falsos certificados de vacunación en Rusia y Ucrania sería la causa de las elevadas cifras de contagios. Falcao es el amo. Una jugada muy suya fue la clave de la victoria frente al Barcelona y el motivo del júbilo de los amantes del fútbol. En Jueves de Teatro esperé la nueva obra de Primo Rojas sobre el empoderamiento de las mujeres. Yo no sé por qué perdí el tiempo acá. ¿Por qué no dejé la ropa que no tengo los camas? Bienvenidos a RTVC Noticias. El ejército ha confirmado que más de 100 militares fueron retenidos desde el pasado 26 de octubre, cuando realizaban actividades de erradicación de cultivos. Según las autoridades, detrás de este hecho están asociaciones campesinas dedicadas al negocio del narcotráfico. Más de 48 horas completan los soldados de la segunda división retenidos por la comunidad en Tibú, norte de Santander, en la cancha de la vereda Chiquinquirá. Los uniformados realizaban actividades de erradicación. Los soldados inicialmente le hicieron una sonada en la cual más de 200 campesinos por cada 20, 30 hombres lo fueron acorralando
intentaron raparle los fusiles, intentaron golpearlos. En la zona hay 42.000 hectáreas de cultivo de coca, que son objeto de erradicación. Los dueños serían el ELN y el GAOR 33 de las disidencias de las FARC, que según el oficial utilizan a los campesinos. De los cuales cumplen tareas allá a los cocaleros de la región, básicamente amparados sobre la asociación ASCAMCAT y COCAT, que son asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito de narcotráfico. Las fuerzas militares han confirmado que continuarán con las labores de erradicación en la zona. Desde el viernes, asociaciones campesinas han protestado por el inicio de operativos de erradicación forzada. Una comisión humanitaria se desplaza para la zona con el fin de gestionar la entrega de los militares. Esta no es la primera vez que las comunidades retienen a miembros del ejército. Este año en Chocó 9 soldados fueron retenidos y otra situación sucedió en Argelia, Cauca, el pasado 17 de abril. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades gubernamentales a aumentar las acciones para mitigar la vulneración de los derechos de las familias que han sido víctimas de los constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN en el Cauca. Más de 600 familias desplazadas que permanecen en albergues de Argelia debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN son causa de preocupación de la Defensoría del Pueblo. Una región que vive una crisis humanitaria recurrente que requiere atención prioritaria, en especial a los corregimientos El Sinaí, La Belleza, El Mango, Santa Clara y El Plateado, los más afectados por las acciones de los grupos armados ilegales. En lo corrido de 2021, la Defensoría ha documentado 15 desplazamientos que afectaron a más de 2.000 familias y el confinamiento en las veredas El Pinche, La Ceiba y Las Vegas, que afectó a 1.000 personas. Este llamado que hacemos hoy es para que se proteja a la comunidad de las acciones de los grupos armados ilegales, particularmente de los riesgos por el uso de artefactos explosivos convencionales e improvisados, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Ante estos hechos de violencia que han generado una ola de desplazamientos en esa zona del país, el Ejército Nacional informó que están realizando operaciones contra las disidencias de las FARC y el ELN. Completadas las primeras 12 horas del día sin IVA en el país, informan que se han realizado más de 200.000 transacciones por tarjeta de crédito y por sistema de pago electrónico. En las calles hay filas en las afueras de los centros comerciales. Estaremos desde varios puntos del país con información de la jornada. Empezamos con Cali. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cómo avanza en la ciudad? Muy buenas tardes, pues avanza de manera significativa. Según las autoridades, hasta el momento no se han presentado denuncias de manera oficial frente a supuestos engaños o precios dudosos. También para los comerciantes, ellos aseguran que de manera paulatina, desde las 7 de la mañana han venido ingresando los consumidores. Estamos aquí en el centro de la capital del Valle del Cauca, donde a esta hora hay filas de algunas personas que pretenden conseguir algún tipo de electrodoméstico. Usted es administrador de este punto, ¿cómo les ha ido? Mira, nos ha ido bien relativamente, con menos afluencias. Aquí la calle 11 Electrojaponesa pues tiene buena acogida con el público, entonces sí estamos teniendo, digamos que una buena afluencia de personas. Obviamente esperamos más en horas de la tarde por temas que hoy es un día laboral. Y básicamente lo que dice la ministra de Industria y Turismo es que si hay algún tipo de denuncia se formule ante las autoridades competentes. Esto fue lo que dijo la funcionaria del Gobierno Nacional frente a ese primer día de descuentos presencial. Las personas, los compradores que consideren que no hay información transparente, que se está violando el estatuto del consumidor, deben presentar las denuncias correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través del correo electrónico contáctenos@sic.gov.co. Mientras tanto, en Bucaramanga, 85.000 comercios abrieron sus puertas en la jornada del día sin IVA. Pablo Fuerman, buenas tardes. Usted con más información, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros y televidentes? El balance es positivo. Desde las 6 de la mañana y hasta medianoche, los más de 85.000 comercios participarán de este marco de reactivación económica del día sin IVA aquí en el departamento de Santander. Pues les contamos además que según Fenalco se espera que aumente o incremente en un 25% la economía en la región gracias a este día. En temas de seguridad, más de 6.000 policías están custodiando en este momento los 87 municipios del departamento de este día sin IVA de reactivación económica.
Asimismo, les contamos que en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta específicamente, según Migración Colombia, autorizó finalmente hasta las 7 de la noche el cierre de frontera, así que pues las personas podrán aprovechar hasta las 7 de la noche para poder hacer sus compras y nuevamente regresar a Colombia o a Venezuela. Es toda la información desde Bucaramanga, Pablo Fuerman para RTVC Noticias, Conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias Pablo. Y saludamos ahora a Laura Rojas para saber cómo avanza el día en Bogotá. Laura, adelante. Carolina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 y 8 de la tarde. Y hasta ahora, este es el panorama que se vive en el primer día sin IVA del año. Nosotros nos encontramos en una de las grandes superficies de la venta de electrodomésticos. Y como ustedes pueden observar, las filas son pocas. Muy diferente el panorama que vivimos el año anterior. Pues lo que han manifestado algunos de los compradores es que prefieren las ventas por medio de canales digitales. Y según cifras del Ministerio de Comercio, hasta ahora hay 99 mil millones de pesos en ventas digitales. En cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, la alcaldesa Claudia López aseguró que hasta el momento hay total tranquilidad. Ninguno de los comercios ha tenido que ser sancionados por no cumplir la reglamentación del Ministerio de Salud. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Gracias, Laura. Feliz tarde. Las más recientes noticias sobre el comportamiento de la pandemia en Colombia parecen ser optimistas. Tan solo ayer Bogotá registró 0 muertes y conocimos anuncios sobre aumento de los aforos. Sin embargo, los expertos coinciden en que no es momento de bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. El virus no está derrotado, tanto que en otros países han vuelto los confinamientos. Laura Rojas consultó a expertos. Obviamente la pandemia no se ha acabado y lo que se está esperando es que haya una nueva ola, probablemente en el mes de noviembre que está por comenzar. Esta es la advertencia de expertos frente a las nuevas cifras de la pandemia. Bogotá ayer no tuvo muertos por esta causa y en el reciente informe aparece que en Colombia murieron 26 personas. Tenemos una circulación viral activa. En este momento se están registrando en el país cerca de 1.600, 1.500 casos diarios. Estamos en un valle alrededor de esto. El avance del plan de vacunación en el país ha permitido que el gobierno nacional amplíe los aforos de personas en eventos masivos. Para los expertos es necesario buscar la forma de evitar un repunte de los nuevos casos y de los fallecidos por complicaciones del virus. Hay que crear incentivos para la salida de esta pandemia, que sin lugar a dudas es una cobertura de vacunación, ojalá por encima del 90%. Aún el reto están las personas que no comienzan el plan de vacunación. Aquí un mensaje muy importante para las personas que están dudando en vacunarse es la seguridad de las vacunas, la protección que ofrecen y nos lo han demostrado las cifras, por ejemplo, las cifras de mortalidad, de ocupación de cuidados intensivos. Hasta la fecha en el país 20.859.742 personas cuentan con esquemas completos de vacunación. ¿Dónde están los otros 30 millones? Colombia superó el examen de la Corte Penal Internacional. Desde 2004, el organismo internacional realizaba seguimiento al Estado para verificar su capacidad de sancionar a responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. La Corte destacó la labor de la JEP, lograr justicia, verdad y reparación de delitos cometidos en el conflicto. Culminaron 17 años de examen a Colombia por parte de la Corte Penal Internacional. Colombia, en estos 17 años de observación o examen preliminar, ha fortalecido sus instituciones judiciales. La Corte Penal tenía bajo observación la capacidad institucional de lograr justicia, verdad y reparación en crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de las fuerzas militares, paramilitares y militantes de las FARC y el ELN. El gobierno se ha comprometido a presentar un informe anual a mi oficina sobre el trabajo que se está realizando y el esfuerzo que se necesita para que se alcance la paz. El acuerdo firmado con la Corte Penal Internacional establece que la JEP debe seguir operando. Que en Colombia exista un órgano como la JEP que garantice que existe capacidad para administrar justicia en relación con estos delitos. Seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. También la CPI destacó las tareas del Sistema de Justicia y Paz, que permitió sanciones contra integrantes de autodefensas responsables de múltiples delitos.
Bucaramanga será escenario de la 10ª edición de la Asamblea de Personeros. Este año, el eje central de discusión de los funcionarios es la inclusión social. El encuentro pretende generar políticas públicas para mitigar el rechazo a ciertos grupos sociales del país. Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca y Nobel de Paz, es la invitada de honor a la 10ª Asamblea Nacional de Personeros. Más de 700 funcionarios defensores de derechos humanos de distintas ciudades del país se encuentran en Bucaramanga. El tema principal es la migración y los refugiados. El objetivo es que estos líderes salgan a sus territorios con estrategias en contra del rechazo a los extranjeros y a los pobres, las llamadas xenofobia y aporofobia. Queremos entender las causas de esa migración, cuáles son sus raíces, sus causas y posiblemente se esté cometiendo los delitos también de persecución política. La agenda ha sido apretada para el Premio Nobel. También estuvo reunida con comunidades indígenas y autoridades. Seguir avanzando con esa inclusión social que merecen todas nuestras comunidades sin distingos de ninguna clase. En Santander hay 26 razas indígenas, entre las cuales varios jóvenes se preparan para ser personeros. En el Atlántico se dio el banderazo para iniciar las obras de construcción de infraestructura turística en las playas de Puerto Colombia. Serán cerca de 81 mil metros cuadrados de intervención con un costo de 17 mil millones de pesos para funcionamiento recreativo y técnico de las playas. La construcción beneficiará 17 unidades productivas de la zona. Según la Gobernación del Atlántico, la meta es contar con este proyecto en un plazo de 10 meses. Para avanzar con la estrategia de seguridad en Buenaventura, la policía dio a conocer el cartel de los 12 delincuentes más buscados en la zona. Esto va acompañado de las intervenciones que se hacen en los barrios de Bajamar. Más de 30 personas capturadas han dejado las operaciones que iniciaron en el mes de diciembre del año anterior. Se anunció continuar con la ofensiva contra las organizaciones delincuenciales del distrito. 25 personas resultaron lesionadas durante un accidente en Medellín. El choque se produjo entre más de 20 vehículos. Un choque múltiple entre un carro de basura y 26 vehículos se registró a las 11 de la noche en el barrio López de Mesa, en Medellín. Contando taxis particulares, motocicletas y un vehículo recolector de basura. También encontramos en el lugar 25 lesionados. 13 de los lesionados tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios. Según información preliminar, el choque se produjo por una falla técnica. Al cual acudimos con tres tripulaciones en máquina de incendio y una más en un vehículo tipo rescate. Además de dos máquinas móviles. En el lugar se presentó un derrame de gasolina, por lo que el cuerpo de bomberos realizó controles para evitar algún riesgo de incendio. En 3 días comenzará la cumbre ambiental más importante de la historia. La COP26 reunirá en Glasgow a representantes de casi 200 países para buscar frenar la degradación del planeta. La ONU lanzó una campaña directa para que entendamos que si no cambiamos, la extinción de la humanidad no está tan lejos. Desde su ingreso al edificio de las Naciones Unidas hubo conmoción. Un velociraptor en medio de los gobernantes del mundo. ¿Todo bien? Se extinguieron hace millones de años. Saben lo que significa desaparecer. Conocen la ruta por la que vamos debido al descuido con el planeta. Extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Así es la campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que alerta sobre los 423 mil millones de dólares de subsidios para combustibles fósiles, esos que ponen en jaque al planeta, uno de los puntos que se tocará en la COP26. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo.
El domingo iniciará la cumbre. Se espera que China, Estados Unidos, Rusia y Brasil adopten planes ambientales, ya que son los más comprometidos en el calentamiento global. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Jefes de Estado de 200 países se reúnen para definir cómo la humanidad va a detener el calentamiento del planeta. Cumbre COP26 en Glasgow, Escocia. Cobertura especial de RTVC Noticias con la enviada especial Stephanie Valencia. Conectados 24/7. Los residentes de Kiev tendrán que presentar certificados de vacunas para entrar a sitios públicos a partir del lunes, pero a la par de la decisión del gobierno ucraniano sale a la luz un mercado negro de certificados falsos. Esto, sumado a la incredulidad de la población que impulsa el cuarto pico en los países de Europa Oriental. En Kiev se encontró una de las oficinas del mercado negro de certificados de vacunación falsos, esos que muchos en países vecinos utilizan para poder cumplir el requisito de trabajar o incluso viajar. Se pagan hasta $300 por ellos. Algunas naciones del oriente de Europa viven en medio de esta situación paradójica. Tienen un suministro de vacunas abundante, pero la población aún es reacia a recibir la dosis. Muchas personas que conozco aún creen en lo que ven por redes sociales y no han entendido que las vacunas salvan vidas. Rusia, Ucrania y Bulgaria incrementan día a día las cifras de contagios y muertes. Cada 24 horas los titulares hablan de marcas en coronavirus. Rusia reportó hoy 1.159 decesos y más de 40.000 contagios. Y aunque las calles de Moscú están casi solitarias debido a la semana de vacaciones obligatoria por el gobierno, el golpe de contagios se mantiene en alza. Otro de los casos preocupantes es Ucrania. Solo el 16% de la población adulta tiene la pauta de vacunación completa, el segundo más bajo de Europa. Crece la tensión entre Francia e Inglaterra por las licencias de pesca después del Brexit. Autoridades francesas detuvieron un barco británico en aguas fronterizas y amenazan con represalias económicas. Según el gobierno galo, el pesquero intentó resistirse a un control de la gendarmería en aguas francesas. Es hora de que nos respeten. Mantuvimos el diálogo hasta ahora, pero no fue suficiente. Nos vemos obligados a hablar en el lenguaje de la fuerza. Parece ser lo único que entiende este gobierno británico. El gobierno francés aprovechó el incidente para presionar el regreso de Londres a la mesa de negociación de licencias de pesca. A partir del 2 de noviembre se acabó. Dialogaremos si los británicos quieren, pero no hay razón para que no tengamos acceso a sus aguas mientras ellos pueden acceder a nuestros puertos. Se firmó un acuerdo y se debe respetar. Francia endureció la supervisión en el Canal de la Mancha y prepara una serie de medidas de represalia. Es muy decepcionante ver los comentarios franceses. No lo esperaríamos de un aliado cercano. Hemos otorgado licencias a muchos barcos. Se esperan controles más exigentes a productos ingleses en los puertos e incluso la reducción del servicio energético a la parte del terreno inglés que se alimenta de electricidad francesa. Es tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva, así que bienvenidos y empezamos hablando de la prensa española y aficionados del Rayo Vallecano, quienes están rindiendo a los pies de Falcao García, pues su gol le ha dado sin lugar a dudas la vuelta al mundo por la importancia para el equipo y por desencadenar el despido del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman. Estos son los ecos del gran gol del Tigre colombiano. Un golazo que dio para 3 puntos. Estamos felices y emocionados de poder ver cómo la gente está disfrutando y eso es lo que buscamos. Y para el reconocimiento del aficionado. Ya Falcao ha dejado sin cintura a Piqué y golazo. Cómo no, de la prensa especializada también. Falcao impresionante, lo mejor que ha hecho el Rayo en su historia, el mejor delantero que ha pasado por aquí y mira que han pasado buenos. Pero Falcao marca la diferencia, sentenció un aficionado. Y memes para todos los gustos. Unos muy graciosos haciendo referencia a la esposa colombiana del defensor del Barcelona con la tradicional cobija a tres tigres como obsequio. O el baile de la estrella musical y las caderas del señor. Que entre otras cosas y en unos memes un poco más fuertes muestran una radiografía de una columna vertebral destrozada.
y Piqué saliendo en silla de ruedas después de la jugada. Si es por la gente, Falcao será el rey de Vallecas, porque las llaves del barrio le van a quedar cortas para reconocerle su aporte al sorprendente Rayo. Hablemos ahora de la Liga Colombiana, porque Nacional y Deportivo Cali ganaron sus partidos de esta fecha 16. Vámonos con los tantos y empezamos justamente con Nacional para contarles que venció 2-0 a Once Caldas. Ahí estaba Jefferson Duques poniendo el primero y atención porque se convierte en el máximo goleador con 9 tantos. Y es el Rifle Andrade quien sentencia ese 2-0 del partido. Nos vamos ahora con el Deportivo Cali que venció 2-0 a Patriotas. Kevin Velasco llegó primero, puso el primero en el minuto 67 y luego Ángelo Rodríguez firmaría ese 2-0. Ellos están intentando llegar a ser parte de los 8 primeros. Vamos a ver si lo logran con lo que queda del campeonato. Equidad y Águilas. Se repartieron los puntos, ahí estaba Juan Camilo Salazar abriendo el marcador, de verdad que se demoraron un montón, 68 minutos para que pudieran arrancar estos tantos. Álvaro Angulo con pura velocidad pone el segundo y ahí estaba Águila 2-0 en ventaja, pero hay que decir que Equidad reaccionaría y todo a punto de penales. En el minuto 57 y en el minuto 90+4 es Pablo Lima quien logra poner esa paridad. Pero hay que decir que los dos equipos están en el fondo de la tabla con las mismas unidades. 3 fechas en la Liga para Juan Carlos Osorio y 4 en la Copa Colombia para Rafael Dudamel. Mejor fue la decisión de la Comisión de Disciplina de la Dimayor por sus gestos y palabras contra aficionados y organización. Esta fotografía, atención, del entrenador del América ofendiendo a los hinchas de Santa Fe en la final de la Superliga dio para la sanción que lo deja por fuera en 3 partidos de la Liga, que serán contra Tolima, Alianza Petrolera y Equidad. Mientras tanto, Rafael Dudamel no estará en 4 partidos de la Copa Colombia según la resolución 048 del 2021, lo que significa que la sanción se pagará el próximo 2022. Y ahora les cuento de los colombianos Diego Chará y Dairon Asprilla, quienes marcaron goles con sus equipos Portland Timbers de la MLS en la victoria 2-0 contra San José. Atención a este golazo y tengo que decirles que primero fue Jimmy Chará quien logró poner este primer tanto en ventaja. Eso fue a los 20 minutos, la celebración por supuesto para su equipo, pero después no pierdan ojo, por favor, miren esta jugada sensacional de Dairon Asprilla. Hay que decir que fue increíble y vale la pena que lo repitamos una vez más y ojalá un poquitico más despacio para que ustedes puedan ver cómo se organiza y logra hacer este sensacional disparo que tiene sin lugar a dudas dándole la vuelta al mundo y ya muchos se preguntan si será que logrará hacer el gol del año. Cambiemos de deporte, el colombiano Egan Bernal fue confirmado para participar en la exhibición Criterium Giro de Italia que se correrá en Emiratos Árabes Unidos. Los organizadores de la carrera italiana llevarán a modo de exhibición la mítica competencia hasta Dubái, donde estarán ciclistas como Peter Sagan, Filippo Ganna y Geoffrey Bouchard como campeones de puntos, mejor joven y de la montaña, y claramente Egan Bernal va como campeón. La carrera está programada para el 6 de noviembre y se va a disputar en un circuito de 2 kilómetros con 30 vueltas en el mismo. Hasta aquí la información deportiva. En el sistema de medios públicos nos conectamos con Cali. La pujanza de sus habitantes ha permitido que la Sultana afronte dificultades y siga siendo protagonista en nuestro país. Vamos con José Fernando Patiño y Adriana Vivas. Ellos son enviados a especial de RTVC Noticias. ¿Cómo han encontrado la ciudad? Carolina, muy buenas tardes. Pues nosotros como caleños, por supuesto, felices de estar en nuestra ciudad y más en la Feria Internacional del Libro, un evento que ha tenido más de 170 invitados especiales de 16 países, pero donde además se han programado más de 500 eventos o 500 actos particulares como lanzamientos de libros, foros, lectura de poesía. Más de 100.000 caleños ya han pasado por todas estas carpas en donde hay literatura para todos los gustos, que además se ha descentralizado porque ha llegado aproximadamente a unos 12 municipios
municipios de todo el departamento. Adriana, televidentes, pues este es considerado el primer evento masivo que hace parte de la reactivación de la capital del Valle. Pero pasando a otros temas, tenemos que hablar de un tema bastante sensible aquí en Cali, y es la inseguridad. Según expertos y también autoridades locales, el aumento en los homicidios y también en los hurtos pues son atribuidos al estallido social de hace 6 meses y también a los estragos que ha dejado la pandemia. Nuestro compañero Carlos Gutiérrez preparó el siguiente informe. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí está. Adiela Pérez, usuaria del sistema masivo, se recupera físicamente del dolor que le produjo el impacto ocasionado por una piedra arrojada a un bus del Mío en el que se movilizaba. Fue el 8 de octubre de este año, a eso de mediodía. Viajaba en la ruta P10B. Sintió que algo le golpeaba su cabeza. Al despertar, solo recuerda que alguien empezó a ayudarla y sentía su cara hinchada. Fue una fractura de 8 pedacitos. Me lo fracturó también parte de la órbita del ojo. Su recuperación ha sido lenta. 2 intervenciones en el pómulo izquierdo para reconstruir esa parte de la cara y una más en el ojo. Yo me senté confiada en el Mío. Y fuera de eso, no hay seguridad. Caminando rumbo a reclamar sus medicamentos, dice que siente miedo de subirse de nuevo a uno de estos vehículos. Yo salí hoy porque tenía la cita con el oftalmólogo y sí, le da uno mucho nervio. Fue uno de los tantos casos que vienen ocurriendo cuando los buses del sistema son atacados, sobre todo los fines de semana. Según Metro Cali, entidad encargada del sistema masivo, en el último mes 242 vehículos fueron vandalizados. Al menos 6 personas lesionadas por objetos contundentes. No aceptamos que se atente contra un bien público y se atente contra la movilidad de los usuarios. Pone en riesgo la operación del sistema. Pero no solo este tipo de inseguridad golpea a los caleños. El hurto a personas es otro comportamiento que va en aumento. De acuerdo con cifras recientes, entre el 1 de enero al 10 de octubre de este año, se presentaron 13.057 denuncias de hurto a personas. Hemos logrado la captura de 700 personas por el delito de hurto en sus diferentes modalidades. En lo corrido del año, se han desarticulado 19 bandas delincuenciales dedicadas a esta modalidad. A pesar de las estadísticas y lo complejo del tema, Cali se intenta reponer en medio de atracos y otros hechos de inseguridad que se presentan a diario y que golpea a todos los sectores sociales. José, lo más importante es que en medio de este panorama, que sin duda el tema de la inseguridad está afectando a todo el país, pues en Cali se sienten las ganas de salir adelante. Mucha reactivación, tenemos la Feria Internacional del Libro, próximamente de aquí a diciembre vamos a tener el Festival del Mundial de Salsa, que va a ser espectacular, también por supuesto el Petronio Álvarez. La Feria de Cali, el Petronio Álvarez, así que mucha actividad que lo que busca es precisamente reactivar la economía, pero también reactivar el espíritu de los caleños para que visiten su ciudad y los que están aquí, por supuesto, para que la vivan con mayor tranquilidad y con muchas ganas. Mire, Adriana y televidentes, y a partir de la próxima semana, cerca de 600 bailarines que son prácticamente el alma, la emoción de los caleños, se van a tomar la ciudad con el objetivo, por supuesto, de reactivar también la cultura en esta capital del Valle del Cauca. Y la invitada de honor aquí a este lugar, a la Feria Internacional del Libro, es La Libertad. Una invitada de honor para reconciliarnos, puntos de encuentro y diálogos para poder seguir adelante. Por supuesto, desarrollo de estas y más noticias desde la capital del Valle, porque me conecto con Cali. Los queremos leer, numeral me conecto con Cali, y seguiremos en nuestra emisión central de las 7 de la noche. RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz almuerzo. RTVC Noticias del Mediodía. La Confederación Colombiana de Consumidores y el aumento de precios de los alimentos. Comunicado. La Confederación Colombiana de Consumidores se permite llamar la atención del Gobierno Nacional sobre el aumento desmesurado en el precio de alimentos esenciales de la canasta familiar en plazas, tiendas y supermercados, afectando la seguridad alimentaria y la salud nutricional de los colombianos, fundamental para enfrentar los embates de la pandemia por COVID-19. El acceso a la alimentación saludable tiene directa relación con el derecho a la vida, a la salud y hace parte de los derechos fundamentales de los niños y niñas.
Recordamos que de acuerdo a nuestra Constitución Política, la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado y este tiene la potestad de intervenir por mandato de la ley en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, así como asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.